El corazón me late a 1000 por hora. Gira a la derecha. Ahora sigue recto. Voy a esconder a mi hijo aquí mismo. Vuelve la cabeza, vuelve la cabeza. No quiero que nos reconozcan. Sigue todo recto. Reduce la velocidad cuando llegues a la reja blanca. Esa es la casa de mis hijos. Sigue, sigue. Ahí está mi hijo Mohamed. Ahí está mi hijo Mohamed. Echo mucho de menos a mis hijos. Hoy he visto a Mohamed. En cuanto le vi, me pareció que me iba a desmayar. Me sentí como si fuera una ladrona. Como si hubiese estado cometiendo un crimen por ver a mi hijo. Tenía miedo de que alguien me viera. Les echo tanto de menos. Espero verles muy pronto. Mi hijo Fahed vive conmigo. Eso hace que todo sea más fácil. Acércale. Cariño, ven aquí. No llores, mi amor. No llores. Tranquilízate. Estoy aquí en casa de mi hermano, aunque él no me puede mantener. Mi hermano tiene 4 esposas y 13 hijos. Apenas puede mantener a su propia familia. Hola, ¿cómo está? Bien, siéntese, por favor. Estuve aquí anteriormente en 2 ocasiones con mi hermano. Vinimos a pedirle asesoramiento legal con respecto al Tribunal Islámico de la Sharia. Me han quitado a mis hijos y no me los quieren devolver. Supongo que usted no posee un carné israelí, ¿no es así? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos varones y una niña. Entonces tiene 6 hijos. El mayor tiene 6 años y el más pequeño 1. Con su permiso voy a tomar nota. ¿Y qué es lo que ha pasado? He tenido muchos problemas. Primero sus padres me trataban de una manera muy violenta. Y luego él también se volvió violento conmigo. Si tuviera mis joyas, yo misma podría costearme un abogado. Pero ya no tengo ni mis joyas. Y él es quien recibe una ayuda económica por los niños, no yo. ¿Desde el principio del matrimonio? Sí, así es. ¿Él recibe un dinero por los niños? Pero según la ley, la madre es quien la debe recibir. No tengo carné de identidad israelí. Mi carné es de Gaza. Así que él es quien recibe la ayuda. Entonces los niños están registrados en la tarjeta de él. Sí. Bueno, Kitán, vamos a ver de qué manera le puede ayudar nuestra organización. Si me quieren ayudar, lo que necesito es que me consigan un abogado. Él interpuso una demanda ante el Tribunal Islámico de la Sharia. Si yo tuviera un abogado, preferiría acudir a un tribunal civil. ¿No tiene carné israelí? No. ¿Cuánto tiempo hace que los niños están con el padre? Hace 2 meses y medio. Espere un momento, por favor. Según dicen ellos, quiero raptar a mis hijos y huir con ellos a Gaza. ¿Es usted de Gaza? Sí.
¿El tribunal otorgó la custodia al padre? No, me los quitaron a la fuerza. Solo me dejaron al más pequeño porque aún le estaba dando de mamar. La vista es a las 10 de la mañana. Necesito que firme estos poderes para el abogado. Su coche está estacionado ahí. ¿A qué hora es la vista? A las 10. Yo quiero la custodia de los niños, son mis hijos. ¿Dónde se iría a vivir con ellos? Tendrá que alquilarnos una casa. ¿En dónde? No lo sé, pero tendrá que buscarnos una casa. ¿Pero en dónde? En Rajat o en Tel Shebame, es lo mismo. ¿Y por qué no va de nuevo a vivir a su casa? Jamás volveré allí. Aunque la casa también me pertenece, no pienso volver jamás. No me graben, por favor. Cogeré todas mis pertenencias y abandonaré la casa para siempre. Mi presencia ahí solo empeorará la situación. Usa la cabeza y sigue el camino correcto. Tienes 6 hijos y solo tienes pensamientos negativos. Yo soy la demandada. No me dirijas la palabra. Habla con mi abogado. No me hables, tengo un abogado. Quiero a mis hijos y eso es todo. Por encima de mi cadáver, por encima de mi cadáver. Todas las mujeres sabemos lo que vale el marido. Que se posponga la vista. Hay que posponerla y no quiero que se fije otra fecha. Que no haya fecha. ¿Por qué han empezado la vista sin dejarme entrar? Déjeme entrar. Soy la demandada. Déjeme entrar. Tengo una vista para hoy. Tengo derecho a entrar. Quieren posponer la vista 2 o 3 semanas. Cierra la puerta. ¿Le amó alguna vez? No hay amor donde hay violencia. Eso es lo que yo creo. Solo donde hay honor puede haber amor. Nunca he sentido ni amor ni honor. Y no es porque no sepa lo que es amor. Como esposo nunca me demostró cariño, para nada. Me despertaba a patadas y me obligaba a prepararle el desayuno. Nunca me daba los buenos días. Nunca me saludaba. ¿Por qué se casó con él? Después de morir mi padre, mi hermano me obligó a casarme con él. Le conocí el mismo día en que nos comprometimos. Era algo habitual que los árabes israelíes se casaran con mujeres de Gaza. Había oído en las noticias que los árabes israelíes eran hombres modernos. Ellos tienen su propia organización municipal y Talal, el alcalde de Rajat, es su primo. Me contaron que Rajat era una ciudad moderna, que era mejor que vivir en Gaza o en Cisjordania. Lo que no saben es que Rajat está hecho un desastre. Parece que está pasando algo ahí dentro.
Hola. ¿Dónde está Iva? ¿Dónde está Shadi? Ven aquí, cariño. Te quiero, quiero que volváis a dormir entre mis brazos. Quiero ir a vivir a la casa nueva contigo. ¿Quieres que vaya a casa contigo? Hoy solo he venido a veros, pero la semana que viene dormiremos juntos. ¿De acuerdo? No. Iva, cariño. Quiero que me traigas una camisa y un pantalón. ¿Un pantalón y una camisa? Lo haré. Y una falda. De acuerdo. Y una nueva mochila. Iva, cariño, ahora debo irme. Pero volveré la semana que viene. Cuida de tu hermana gemela, ¿de acuerdo? Y no llores. Buenos días. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Están en clase. ¿Dónde están? ¿Dónde? Cariño, ven aquí. Ven con mamá, mi amor. Suleiman, ven con mamá. Ven con mamá. No puedo soportarlo. Eres mi corazón. Cariño, ¿qué pasa contigo? ¿Te han puesto contra mí como han hecho con Shadi? ¿Así no tendrías que preocuparte por tu mamá? ¿Qué te dijo papá de mí? Mírate, ¿por qué tienes ese aspecto? Llevas las sandalias mal puestas. Esta es la del pie izquierdo y esa es la del pie derecho. ¿Por qué no regresa a su casa? Estoy esperando la decisión del tribunal. Estoy divorciada. No solo es eso, además no dejan de humillarme. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo voy a volver a casa si mi vida corre peligro? A ver cómo cuentas hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me tengo que marchar, pero no te enfades. No le digas a nadie que he estado aquí. Si lo haces, irás al infierno, ¿vale, cariño? Suleiman, ¿por qué te alejas de mí? Dame un beso. Dios mío. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Muna? Bien, gracias. ¿Qué ha pasado?
Pues han postergado la vista porque él se puso a dar problemas. La han retrasado 8 días, hasta el 28 de junio. No somos las primeras mujeres en enfrentarnos a estos problemas. Casi el 90% de las mujeres divorciadas sufre y pierde a sus hijos, particularmente las mujeres beduinas del desierto del Negev son las que más han sufrido la injusticia. El tribunal islámico siempre se pronuncia a favor del hombre. Cuando a mí me quitaron a mis hijos, yo sufrí mucho. Ahora estoy intentando conseguir la custodia de mis hijos, sea como sea. Ellos esperan que yo me rinda, ya que soy mujer y todo está prohibido para nosotras. No tenemos derechos y no podemos luchar por la custodia de nuestros hijos. Para conseguir algo es necesario hacer sacrificios. Veo cómo mi hermano ama y respeta a sus mujeres, y eso me hace sentirme triste. Pero también sé que cuando un hombre mira a una mujer, lo único que ve es su físico. No le importa el alma que posee, ni su educación, ni su inteligencia. Un hombre es un hombre y lo que quiere es llevarla a la cama, aunque ella lo rechace. Yo quiero una vida buena para mis hijos. Desearía que mi hija fuera médico. Quiero que crezca y llegue a ser una persona normal. Quiero que sea ella quien elija al hombre que ella quiera, que haga el amor con quien ella elija. Una vez, un médico pidió mi mano. Él no era beduino. Por un lado estaba el médico y por otro lado estaba Maqbul. Eligieron a Maqbul por encima del médico, contra mi voluntad. Yo tampoco amaba al médico, pero le respetaba. Era vecino nuestro, tenía la piel clara. Se parecía al cantante Fadel Shaker, pero eligieron a Maqbul en vez del médico. Influyó el que el médico fuera de una familia de granjeros. Muna, ahora me duele ver a los médicos, cuando pienso que yo podía haber sido la esposa de un médico. Estas están bien. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 6. Corre, ven aquí. Hola, mi amor. Ojalá que mis hijos y yo pudiéramos levantar una tienda lejos, muy lejos de aquí, donde pudiéramos tener muchos alimentos y que solo se pudiera llegar hasta nosotros en avión. Un lugar en el que pudiéramos cultivar todo tipo de frutas y verduras. ¿Ese es tu sueño? Sí, lo es. Me gustaría que nuestro hogar estuviera rodeado de cadenas y minas, que solo pudieran llegar hasta nosotros en avión, que fuera como una cárcel. ¿Cómo se llama esa cárcel de Norteamérica? No me acuerdo. Pero algo así es lo que quiero para nosotros. Buenos días. ¿Cómo estás, señor Hafez? Han retrasado la vista. Han retrasado la vista hasta el 12 de septiembre. ¿Hasta el 12 de septiembre? El 12 de septiembre. Ya han estado aquí y han celebrado la vista sin nuestra presencia. Nos dijeron que sería a las 10 de la mañana y ellos han llegado a las 9. No entiendo lo que está pasando. Ellos acudieron a las 9:30 y se presentaron ante el juez. El trabajador social envió un informe y ellos pidieron que se retrasara la vista. El juez tomó nota del hecho de que ellos acudieran y nosotros no. Así que retrasó la vista a su favor. ¿Cómo es posible que me dijera que acudiera a las 10? Eso es lo que usted me dijo. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se respeta la ley? Esto no parece ser un verdadero tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Tengo mis derechos. Él acudió con su abogado y el juez le recibió sin estar yo presente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entraron antes de la hora citada? ¿Por qué? La vista estaba prevista para las 10. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y los niños qué harán? ¿Esperar descalzos en la calle hasta el 12 de septiembre? ¿Por qué? Quiero una resolución ahora mismo que diga que los niños han de ser devueltos a su madre. Yo quiero tener la plena custodia de mis hijos. No sé lo que puede ocurrir en un futuro, tal vez se muera. Pido a Dios que cualquiera que desee apartarme de mis hijos también sea apartado de sus seres queridos. Quiero protestar. Ninguna religión permitiría que algo así suceda. Esto no existe en el mundo de los judíos, ni de los árabes, ni de los cristianos. Habría que acabar con este tribunal. El cartel debería decir Tribunal de Injusticia. Está corrupto, todo lo hacen a escondidas. ¿Qué pasa con este tribunal? Señor juez, tenga piedad. Han arrancado a mis hijos de mi lado. No puedo dormir y no dejo de suplicarle a Dios que me devuelvan a mis hijos. Soy madre, señor juez. No dejo de pensar en mi hija. No entiendo por qué retrasó usted la vista. ¿Por qué no se me concede la custodia? He retrasado la vista 2 semanas. En lugar de demostrarme su compasión por no poseer un carné israelí, lo que hace es presionarme hasta el punto de que quiera morirme. Por favor, señor juez, tenga misericordia. Fue usted quien tomó la decisión de abandonar su hogar. No es cierto, me maltrataron y me echaron. Entonces el violento es quien debe abandonar el hogar, no usted. Estoy divorciada. Encontré los papeles del divorcio antes de marcharme. Encontré los papeles en su billetera. Él se divorció de mí sin mi conocimiento. Si fuera cierto que usted no hubiera abandonado el hogar, la ley estaría a su favor. Discutiremos todos estos asuntos dentro de 2 semanas. ¿Secuestrarles? Si lo hiciera, ¿dónde los escondería? No hay leyes. Llévese a sus hijos. El hecho de estar con usted es una prueba de su custodia. Servirá como prueba de su custodia. Cuando acuda al colegio para ver a sus hijos y ellos se quedan abrazados a ella, ella debería cogerles. Y eso será una prueba de su custodia. ¿Y si cojo a mis hijos, no estaré actuando contra la ley? Si usted visita a sus hijos y ellos no la dejan marchar y se van con usted, eso no está considerado como un secuestro, porque aún no se ha decidido sobre la custodia de los niños. ¿Entonces eso me daría a mí una ventaja? Usted es la madre. No se considerará un secuestro, por Dios. Los niños necesitan a su madre, si no sus vidas peligran. Tiene usted razón. De otra manera sus vidas corren peligro. Usted es la madre. Veremos lo que ocurre. Ojalá Dios lo quiera. ¿Están abiertos hoy los colegios? Sí. ¿Va a ir a verles ahora? No existe otro Dios que Alá. No existe otro Dios que Alá. Dios mío. Alá determina cuál será mi destino. ¿No están aquí los niños? ¿Por qué? ¿No están abiertos los colegios? ¿Están cerrados por vacaciones? ¿Cómo? ¿Están cerrados por vacaciones? Sí. No me lo creo. Las vacaciones aún no han comenzado en Tel Sheva.
Buenos días. ¿Dónde están mis hijos? Mohamed, cariño, ¿dónde está Suleimán? Suleimán, ¿por qué tienes la nariz ensangrentada? Ven aquí. Ven aquí, mi amor. He vuelto a casa, he aceptado la decisión del tribunal. Pueden darme la enhorabuena. Venid conmigo. ¿Se van a casa con usted? Sí, nos vamos a casa. Pare. Deprisa, niños, deprisa. Nos vamos a casa. Volvemos a casa. Ibtisán, conduce deprisa. Conduce lo más deprisa que puedas. Tenemos que esconderlos. Está la policía. Escucha, tía, no hay tiempo para preguntas sobre cómo estamos. Hemos sacado a Mohamed y a Suleimán del colegio. No se desprendían de su madre, así que nos hemos marchado con ellos. ¿Podrías traernos a Iba y a Shadi? Todavía seguimos en Rajat. No nos hemos marchado aún. ¿Ni siquiera puedes traernos a Iba? ¡Sigue de frente! ¡Deprisa! ¡Sigue! ¡Makbul está detrás de nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! Más deprisa, Ibtisán, lo más rápido que puedas. Hay que salir de esta zona. Ir lo más lejos posible. Vamos, al menos he conseguido dos de mis hijos. Algo es algo. ¡Vamos! Mira a ver si nos siguen. Lo que temo es que nos alcance por el otro lado. ¿Es su coche el que está ahí detrás? Quiero ir con Makbul. ¿No quieres quedarte aquí conmigo? Sí. ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quieres mucho a mamá? Quiero ir con Makbul. ¿Quieres ir con Makbul? Sí. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Te dijo Makbul que tenías que quedarte con él? Mamá es una puta. Mamá no es una puta. No debes decir eso. No deberías hablar de esa manera, cariño. Ya estamos en casa. Ya estamos en casa. Vamos, vamos, Suleimán. ¿Tienes miedo? Quédate debajo del agua, está calentita. Mohamed, el agua está calentita. Nos duchamos, nos cortamos las uñas y nos ponemos un poco de colonia. Quieto, solo un poquito más. Ya está. Ducharse es tan divertido. Qué bien sienta. ¿Quién te dio una patada en la pierna? Suleimán. ¿Suleimán? Se están riendo de Fahed. ¿Queríais un hermanito? Ahora lo tenéis.
No puedo regresar a este lugar. Se acabó. No te preocupes, cariño. Vamos, cariño, vamos. Mi hermano me ha echado de su casa. ¿Ahora dónde vamos a ir? Una tarde llegó a casa y me dijo: ¿qué voy a hacer con tres niños? Lárgate. ¿Y ahora a dónde vamos a ir? Esa es mi pregunta. ¿A dónde vamos a ir? Hola, me llamo Namat y soy la directora del Departamento de Servicios Sociales en Tel Sheva. ¿Pueden acoger en estos momentos a una mujer que necesita protección? Ah, ¿no? ¿Tenemos que esperar hasta la semana que viene? No, tiene tres hijos pequeños. Muy bien, gracias. Sin los hijos la pueden acoger, pero los niños suponen un problema. Vámonos a la casa nueva. Vámonos a la casa nueva. Vámonos. Están a punto de cerrar las oficinas. Vámonos a la calle a hablar. ¿Tiene sitio para una madre y sus tres hijos pequeños? Tres hijos. ¿No hay ninguna posibilidad? Estamos desesperadas. Todas las casas de acogida a las que hemos llamado están repletas. Es una situación terrible. A ver si tiene usted una solución milagrosa. Estamos aquí en la calle, con esta mujer y sus tres hijos. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo regresar. Es imposible. Dormiremos en la calle. Al menos hay sitio. Ya sé que es duro para ti, cariño. En un ratito nos iremos al coche. Lo siento, otro incidente con la policía. He encontrado una casa de acogida en Haifa. Buena suerte. Dios mío. A Haifa. Estoy tan contenta como cuando me anunciaron que iba a tener gemelos. Cariño, hemos encontrado un sitio donde dormir. ¿Qué te parece? Fahed se ríe. Alabado sea Dios. No nos ha fallado. Ahí pone Crazy Line. ¿Qué es eso? Es ropa. Una marca de ropa. Crazy significa loco. ¿Es como algo loco? Es una moda alocada. Es lo que está de moda. Tel Aviv es impresionante. Me pregunto dónde viviremos. Solo espero que él no nos esté persiguiendo.
Mira, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Suleimán, esta es nuestra casa. ¿Os gusta nuestra casa? Está muy bien, ¿verdad? Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Esta es la habitación. Espero que la cuna sea lo suficientemente grande. Tal vez la deberíamos bajar un poco. Hay suficientes camas, toallas y sábanas. Buenos días. ¿Te quieres sentar a mi lado? Este es Fahed. Está intentando presentarse. ¿Han dormido bien? Bañé a los niños y luego se fueron a dormir. Yo me levanté pronto, antes que los niños. Oh, desde aquí se puede ver el mar. Desde mi habitación no se ve. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Me siento tranquila y muy contenta. Cuando Makbul empezó a tratarme con violencia, esto es lo que yo deseaba, vivir lejos de los problemas. Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué tal estás? No muy bien, ¿eh? Esto es lo que me dijo la directora. Me dijo que te podíamos ayudar de muchas maneras. Encontrarte un trabajo, una casa. Ella salió un momento y empezó a hacer averiguaciones. Después me preguntó si tenías carnet de identidad israelí y le dije que no. Las cosas son mucho más complicadas cuando uno no tiene carnet israelí. No nos financian tu estancia. Me preocupa lo que te pueda ocurrir una vez que te marches de aquí. Cierra la ventana, cariño. Ten cuidado, cariño. Vamos a cerrar la ventana. Espera un momento. No tenemos barrotes, así que puede ser peligroso. Me preocupa lo que pueda ocurrir después cuando tengas que apañártelas tú sola. Nadie te va a ayudar a pagar el alquiler y no podrás encontrar un empleo si no dispones de un carné israelí. Es un problema. No habrá retraso alguno porque ni siquiera lo he solicitado. Nadie me ha ayudado a presentar la solicitud de un carné de identidad en el Ministerio del Interior. Eso puede tardar años, muchos años. Eres una gran mujer, eres guapa y cariñosa. Mereces tener una buena vida. El problema está en que no estoy muy segura de que el Estado de Israel pueda proporcionarte esa buena vida. Esa es la parte triste de toda esta historia. Callad, callad. Calla, cariño. Ya está bien. Capilla, capilla. Estoy triste porque no nos podemos quedar aquí. Me han dicho que nos tenemos que marchar. ¿Qué?
Es la ley. Yo no tengo un carné israelí. Así que nos tenemos que ir. O regreso a Gaza y pierdo a mis hijos para siempre, o vuelvo a casa. Espero que mis temores no se hagan realidad. Espero que esto no sea una trampa y que en el momento en que llegue allí me quiten a mis hijos y me expulsen a Gaza. Mirad, ahí está el mar. ¿No habíais visto nunca el mar? Así que ni siquiera sabéis cómo se llama. Cuando hay mucha agua, se llama mar. ¡Jabón! Eso no es jabón, cariño. Es el mar. Y lo que ves son las olas. ¡Es el mar! ¡Es el mar! Hacía 6 años que no veía el mar, ni siquiera cuando volví aquí. Antes solía ir con mi hermano. En Gaza, nuestra casa estaba a 10 minutos del mar en coche. Tengo miedo al agua. Mamá, tengo miedo al agua. El agua no debe darte miedo. Mamá, he cogido una paloma. Suleimán, ven con nosotros a ver los peces. Hemos hablado con la casa de acogida, con Sehaba y Miri Biker, y nos han dicho que quería volver a casa con su marido. Yo no he dicho semejante cosa. Lo único que hice fue pedir cobijo. Su demanda está mal puesta. Tendría que darte vergüenza quedarte en una casa de acogida. Tienes 6 hijos. Fui al tribunal y dije, estás divorciada, divorciada, divorciada. Lo dije 3 veces. Yo le comuniqué al juez que no quería el divorcio. Demuéstrame que eres una mujer decente. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres quitarme a mis hijos? ¿Y después qué? ¿Me dejarás en paz? Llévate a tus hijos, pero deja de contar mentiras sobre mí. Ya está bien. Estoy harta. Ya me has hecho bastante daño. Llévate a tus hijos y vete. Estoy harta. Llévate a los niños y deja de torturarme. Llévate a los niños y deja de contar mentiras sobre mí. Estoy harta. Deja ya de mentir. Ya está bien. Usted no tiene paciencia. Deje de gritar y dígale que lo siente. No lo siento. ¿Por qué voy a sentirlo? Jeque, ¿por qué debo disculparme por algo que no he hecho?
Kitam. Kitam, hija mía, usted tiene 6 hijos. Acérquese, hija mía. Ponga su mano en la mano de su marido. Levántese y colóquese al lado de su marido. Cójale de la mano. Ahora están ustedes bendecidos. Enhorabuena a los dos. Felicidades. Vaya, no te he reconocido. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame lo que ha pasado. Me dijo, vístete antes de que te mate o te haga cualquier cosa. Las piernas me temblaban y el corazón me latía muy deprisa. Me empecé a vestir. Me dieron ganas de vomitar, arcadas, y me vestí. Cogí a Fajed y quise llevármelo conmigo. Él me dijo, no te lo lleves, ni te lleves nada, sal de la casa. Me metí en el coche y él bloqueó todas las puertas. Le pregunté, ¿dónde me llevas? Dímelo, te lo pido por favor. Me tapé la boca porque no dejaba de temblar y él me dijo, quítate la mano de la boca. Me llevó a la zona industrial. Lo supe porque vi los carteles. Decían paso de Gaza. Antes de esa señal, había visto otra que decía Ashkelon y Tel Aviv. Me dijo, bájate aquí y sigue hasta el paso de Erez. A lo mejor si lloras y gritas, los judíos tendrán algo de lástima por ti. Era un campo de algodón abandonado. Estaba cerca de una carretera y él me dijo, bájate aquí. Me llevó hasta las dunas de arena. Imagínate a alguien que está a punto de morir, así me sentía. Cogió el coche y lo condujo hasta las dunas de arena. Yo no dejaba de suplicar que me dejara. Empezó a oscurecer, pensé, no conozco a este hombre, no puede ser el hombre con quien me casé. Es un criminal, un atracador. Dejó el motor en marcha y dio la vuelta al coche por la parte de atrás. Yo me movía dentro de un lado a otro. Abrió la puerta, me sacó a rastras, me arrojó sobre la arena y me empezó a golpear. Yo me agarré fuerte a la puerta. Me tiraba del pelo, del pañuelo. Prácticamente me golpeó hasta dejarme medio muerta. Empecé a dar gritos, pero nadie me oía en medio del desierto. No había nadie. Estaba completamente oscuro. Empecé a mirar alrededor y a rogar a Dios. Le pregunté, ¿a dónde me llevas? A casa, me dijo. Llegamos a casa y siguió pegándome en la cara, en la espalda, delante de sus hermanos. Me levanté lentamente porque quería buscar mis zapatos. No quería que nadie se diera cuenta de que me había dado una paliza. Les dio a los niños dinero para que fueran a la tienda de alimentación. Después me volvió a golpear como si se tratara de una película de karate.
No paraba de pegarme una y otra vez. Me cubrí con las manos la cabeza y él me golpeó en el estómago. Yo estaba temblando. Fajed también temblaba y no se soltaba de mí. Él cogió de la encimera el cuchillo que uso para preparar kebab. Cogió el cuchillo y empezó a pegarme de nuevo. Yo me puse a gritar. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! La puerta de la casa estaba abierta, pero no vino nadie. Me di cuenta de que no solo pretendía amenazarme, sino que iba en serio. De alguna manera, logró clavarme el cuchillo. Empecé a correr, pero las piernas me fallaron. Choqué con alguien y me miró. Tiró su cigarrillo al suelo y empezó a gritar. Aquí hay una mujer malherida. Alguien la ha querido matar. Me vendaron la mano y me recogió la policía. Y ahora estoy aquí. Me han traído aquí a las 4:30, a la residencia del jeque. La gente aquí es muy buena. Ahora vamos a reunirnos con el trabajador social. A ver lo que puede hacer por mí. Tenemos una reunión para tratar mi caso. Ha estado viviendo en la residencia del jeque desde el jueves. No hay demasiado que podamos hacer al no tener ciudadanía israelí. El jeque la protegerá, ya que no podemos enviarla a una casa de acogida. Pero solo puede quedarse en la residencia del jeque un tiempo. No veo una solución fácil a este problema, eso es todo. No puede volver con su marido. Él estará detenido hasta mañana. ¿Fue él quien la apuñaló? Sí, según ella fue él. No hay mucho que podamos hacer por ella. Nosotros no le podemos conceder la ciudadanía israelí. Por supuesto que no. No tenemos autoridad para hacerlo. No somos los tribunales ni el gobierno. A ella le concederá la ciudadanía cuando yo me haga astronauta. Tus probabilidades son mayores que las suyas. ¿Usted cree? La policía está pensando en enviarla a Gaza sin sus hijos. Ella no está oficialmente reconocida en Israel. ¿Qué es eso? Son fotografías. Al menos lo que queda de ellas. Esta es Iva. Es más guapa que yo. Iva crecerá y será más guapa que yo. Solo espero que ella tenga mejor suerte que yo. Lloró mucho cuando su padre me metió en el coche y cuando vio toda aquella sangre. Ella lloró mucho y me abrazó fuerte. Nunca tengo la oportunidad de cogerla. Esta soy yo, de novia. Se puede ver el temor en mi mirada. Nunca quise casarme con él. Mira mis uñas. ¿Dónde están las fotografías de mis uñas? Cuando enseño mis uñas a las chicas, no se lo pueden creer.
Esta es mi madre. Debería romperlas todas. Tengo que salir de aquí, ya está bien. Tengo que salir de Rajat. Pero ¿cómo conseguiré tener a mis hijos? Had, hoy iremos a la policía. ¿Nos llevarán ellos a casa? Sí, te acompañarán. Ya hace casi 25 días que estoy aquí y aún no han hecho nada. ¿Cuánto tiempo más me podré quedar en este lugar? Nadie se preocupará de mí. Todos se olvidarán de mí. Mis hijos son pequeños. No son lo suficientemente mayores como para buscarme. Sea como sea, quiero estar hoy mismo con mis hijos. Nada puede ser peor que alguien te apuñale. Had, ¿nos vamos? No tiene a dónde ir. Debería estar con sus hijos. Es lo mejor para ella. La policía te llevará a casa y nadie te podrá molestar. Esa es la única solución. ¿Está puesto el aire acondicionado o está averiado? ¿Se va usted a casa? Sí. ¿Es una decisión definitiva? Sí. ¿No le puedo ofrecer protección? ¿No prefiere ir a la casa de otro jeque? No quiero estar lejos de mis hijos. ¿No tiene miedo? Sí, tengo miedo. Necesito protección policial. No tendré miedo si voy escoltada por la policía. No la vamos a escoltar. No quiero que la policía se quede conmigo todo el tiempo. Solo quiero que me acompañen hasta allí. Si ellos ven a la policía, se comportarán mejor. ¿Cuánto tiempo más voy a poder quedarme en casa del jeque? El colegio comienza dentro de 2 semanas. Quiero ir a mi casa y estar con mis hijos. No queremos que regrese a casa, porque sabemos lo que va a pasar. Dijo, ¿quiere un consejo de hermano? No vuelva a casa. Intentó convencerme. Pero me voy a casa. Bueno, adiós.
Déjame lo más cerca posible y ahí me bajaré. ¿Qué es lo que te pasa? No vamos a permitir que vayas sola. No quiero causar ningún problema. No creo que sea una buena decisión ir allí. No te dejaré ir sola. Laura y yo te llevaremos a casa. No irás sola. Bien, de acuerdo. Pero me pregunto si eso es lo mejor. Tal vez la cámara nos ayude y nos proporcione las pruebas necesarias si ellos se atreven a pegarme. Quizá eso les asuste. ¿Cómo te sientes? ¿Que cómo me siento? Con deseos de acudir a una iglesia o a una sinagoga para convertirme. Así me siento. Que Dios te acompañe, Ibtisan, si es que existe un Dios. Esto no está bien. Creo que debemos parar. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Bueno, ya hemos parado. ¿Y ahora a dónde voy? Digamos que voy con usted. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Tal vez deberíamos pedirle al jeque que viniera con nosotros. El jeque no vendrá. La casa está un poco más allá del colegio. Todo recto. Sigue todo recto. No prestes atención a nadie que se cruce en el camino. No le tengo miedo a nadie. Sigue conduciendo. Todo recto. Todo recto. Vamos, vamos, todo recto. No le tengo miedo a nadie. Párate al lado de la verja blanca. Ábreme la puerta. ¿Qué haces aquí? Vete fuera de aquí. Vete fuera de aquí. Fuera de aquí, Furcia, fuera de aquí, vete. Eres una puta. Ya está bien, madre. Ahora beba un poco de agua. Tome, beba un poco de agua. ¿Ha traído lo que le pedí? Aquí tienes tu certificado de nacimiento. Se lavó en la lavadora. Bueno, al menos está limpio. Ahora guarda los documentos. ¿Los guardo yo? Sí, iremos juntas al Ministerio del Interior. Déjeme ver su pasaporte. Sí, traje el pasaporte por si acaso. La foto fue sacada cuando estaba en la universidad. Madre, he conseguido traerla hasta aquí, pero ahora necesito conseguir un permiso para poder quedarme en Israel. Y después tengo que conseguir a mis hijos. Tengo que valerme por mí misma.
Eres la mejor madre del mundo. Me siento como si yo fuera Eva y usted Kitán. Aún me sigue pareciendo una niña. Ya no llore más, madre. Debemos estar contentas. Tenemos que estar contentas. No quiero verte sufrir de esta manera. Ya lo sé. Y yo no quiero ver a Iba, Shadi, Mohamed y Suleimán vivir de esta manera. ¿Pregunta Mohamed por mí? Sí. ¿Alguna vez pregunta por mamá? Shadi siempre pregunta por ti. ¿Está mamá contigo? ¿Ellos creen que yo estoy contigo? Iba una vez me dijo, mamá está muerta, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿quién te dijo eso? Y dijo, Makbul me lo ha dicho. Dígale que no he muerto, que volveré a recogerla. ¿Cómo la llevamos a Rajat? ¿Primero a Beersheba y desde allí la llevarán en coche? La dejaremos en la entrada de la ciudad. En la entrada, bien. Desde ahí cogerá un taxi que la llevará a Rajat. ¿Va a intentar arreglar la situación? ¿Cómo dice? ¿Piensa arreglar el tema entre Makbul y Kitán? No, solo va a visitar a los niños. Ya estamos llegando a Rajat. La dejaremos en la entrada de la ciudad. No vamos a pasar. Por favor, dígales a los niños que mamá les quiere mucho y que va a conseguir una casa nueva. Deles a cada uno un beso, especialmente a Fahed. Lo haré, lo haré. No te preocupes, lo haré. Adiós, hija. Que Dios te acompañe. Cuídese mucho, madre. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Hace 2 meses y medio que estoy en esta casa de acogidas y mis hijos. 2 meses y medio. Sin ver a mis hijos. Necesito unas fotografías. Necesito las fotografías lo antes posible. ¿Las quiere para el pasaporte o para el carnet de identidad? Para las dos cosas. Esta es la primera vez que sonrío en una foto para un pasaporte. لازم نرجع لك، وين ما كان لازم انا اقول.